La mística de la Bombonera murió y esto son facts. No lo digo yo, lo dicen los números e incluso los propios hinchas de Boca y otros equipos. Y ojo, no estoy diciendo que Boca no le saca ventaja a jugar en la Bombonera, que no se hace fuerte de local. Pero sí estoy diciendo que antes ir a la Bombonera era un impacto que intimidaba a los rivales y hoy cualquier equipo va con la mentalidad de llevarse puntos de la Boca. Para mí el quiebre se da cuando Boca empieza a achicar los visitantes en la Bombonera, medida que después se replicó en los demás estadios y que fue el puntapié inicial para que se terminara de jugar con visitantes en el fútbol argentino. Pero no me crean a mí, créanle a los números. Desde 1938, cuando se fundó la Bombonera, hasta el 2013, que se prohibieron los visitantes, Boca por torneos locales tenía una efectividad de local bestial del 83% de los puntos. Mientras que después del 2013, esta efectividad bajó a 68%, casi 15 puntos menos. ¡Es un montón! No solo esto, sino que además Boca de local en toda la historia de torneos locales perdió 104 partidos. Pero de esos 104, 72 partidos los perdió antes del 2013. Es decir, en 75 años perdió 72 partidos. Mientras que desde que no hay visitantes, Boca perdió 32 partidos. Es decir, en estos últimos 10 años, Boca perdió el 31% de los partidos de local de toda su historia. Estos últimos años fue casi normal ver equipos que antes ni se animaban a sacar un empate, ir y ganar en la Bombonera. Ahora, ¿por qué pasa esto? A nivel local, en otros tiempos, cuando había visitantes, vos estabas acostumbrado a jugar siempre con el apoyo de tu gente. Y había canchas donde como visitante te podés hacer sentir más que otras y otras donde realmente costaba. Ahora, dentro de esas canchas, la de Boca era muy pesada. Los visitantes ahí le costaba muchísimo hacerse sentir, principalmente porque la cancha de Boca tenía una particularidad. Era la única donde los visitantes no estaban atrás del arco, sino que se encontraban a partir de una segunda bandeja. Atrás de los dos arcos estaban los de Boca, y eso, aunque parezca una boludez, en aquel momento donde los equipos estaban acostumbrados a mirar para atrás de un arco y ver a su hinchada, ver todo de Boca y a tus hinchas allá arriba a lo lejos cantando, influía bastante en el ánimo y en la convicción de los jugadores. Ahora, en el 2013, cuando se van los visitantes, esto que tenía la Bombonera especial, donde en muchos casos te hacía sentir que jugabas sin visitante o que el aliento de tus hinchas te quedaba bastante lejos, allá en una segunda o tercera bandeja, bueno, esto se empezó a volver costumbre después de que sacaron los visitantes. Ya los que iban a jugar de visitante a la Boca no les pesaba jugar sin sentir el apoyo de sus hinchas, porque ahora esto pasaba en todas las canchas. Ya no pesaba ir y no ver a tus hinchas atrás de un arco, porque ahora esto era una moneda corriente en todas las canchas. Además, sacar los visitantes causó otro efecto. La gente en las canchas ahora canta menos y canta mal. Cuando vos tenías visitantes, tenías duelo de hinchadas. La gente que iba a la cancha estaba casi obligada a cantar para hacer pesar la localía. Porque si vos no cantabas, escuchaban los visitantes, entonces eso vos lo tenías que revertir y cantar más fuerte. Y con esto del duelo de hinchadas, los hinchas, movidos por las barras principalmente, que en ese tiempo entendían cómo era este juego, entendían además en qué momentos había que apretar más, cuándo había que cantar más fuerte para hacer sentir la localía, cuándo había que apretar para levantar el equipo, cuándo se veía que el otro equipo visitante estaba medio nervioso, entonces vos cantabas para terminar de liquidar el partido. Literal, se empujaba con el aliento y se podía llegar a influir desde la tribuna hasta cierto punto en el partido. Y eso en Boca se hacía perfecto. La 12 sabía bien cuándo tenía que apretar, cómo cantar y qué cantar para llegar a afectar un partido. Hoy en la Boca, al no haber visitantes para hacer este duelo, la gente perdió ese timing. Hoy ir a la cancha es casi como ir a un recital. La gente va a la cancha y canta, y quizás canta todo el partido, pero lo hace como si fuera un repertorio, como decir, bueno, tenemos estos 12 temas y vamos a cantar esta canción, después viene esta y esta, y así. Y ya está, se canta, pero se canta por cantar, sin sentido. A nivel partido esto no influye, es como jugar un partido con música de fondo. La gente, el público futbolero, perdió ese timing, perdió esa guía, esa brújula que te dice cuándo tenés que cantar, qué canción y por qué, y dónde subir el tono y dónde no, y dónde apretar. Hoy se canta todo igual y esto es lo que está pasando en Boca. Pero ojo, no pasa solamente en Boca, esto pasa en todas las hinchadas argentinas hoy en día. Pero se nota más en Boca, porque antes esto en la Bombonera pesaba mucho. Era algo por lo que Boca de local tenía los números que tenía y hoy tiene los que tiene. Yo creo que en mi opinión, Boca, al ser el club que empezó con esto de sacar los visitantes y que terminó generando toda esta debacle y esta nueva moda en los estadios,
Creo que Boca podría ser el que dé otra vez el puntapié para volver a revertir esto, agrandando la Bombonera actual o haciendo un nuevo estadio con más capacidad y donde además se pueda impulsar la vuelta de los visitantes. Creo que es algo que Boca se debe a sí mismo, pero también le debe al fútbol argentino. Pero bueno, esta fue mi opinión, este fue el video del día de hoy. Díganme ustedes qué opinan, hinchas de Boca o de otros equipos, si realmente cuál creen que es el problema para que Boca haya perdido tanta efectividad siendo local. Si es esto que digo o tienen alguna otra teoría, los leo en los comentarios. Por lo pronto me despido, ya saben, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campanita para no perderse ningún video. Muchas gracias por seguirme y nos vemos en el próximo video.